¿Cómo reconectamos con nosotros? Bueno, pues también tenéis en la web una serie de meditaciones de reconexión con el cuerpo. Hay una eh, también una serie de meditaciones de reconexión con el amor, que también esa es otra parte que puede estar implicada, ¿no? El tema de eh, apego. El apego que yo haya sentido cuando soy pequeño, luego es el que puedo sentir cuando soy adulto. Si no he tenido apego que haya desarrollado la seguridad en mí pues en las situaciones de ansiedad también puede estar ahí eso carente. Y ese tipo de meditaciones os puede ayudar. ¿Sí? Si no somos conscientes de los recursos que tenemos, nos sentimos perdidos. El ejercicio que hemos hecho antes. ¿Cuántas veces habéis conseguido liberar de esta manera? ¿Sí? Pues si no somos conscientes de que podemos hacer eso, estamos en otra situación. Vale, pues ahora que lo sabemos, podemos sentirnos y perdonarnos por no haber hecho lo mejor posible en tiempo atrás. ¿vale? Tenemos que valorarnos, y eso podemos utilizar también programaciones como la que hemos visto, tomar conciencia de nuestras capacidades y recursos, escribirlo, tenerlo ahí apuntado, de yo valgo para, yo puedo. ¿eh? Y registrar y festejar todo logro, por pequeño que sea, que yo consiga. También está muy bien buscar personas con las que poder compartir, que sean afines y hacer cosas. Bien, pues ejercicios que os propongo. Frente a un espejo, en voz alta, pues te puedes decir, mirándote y tocando, qué es lo que sientes te miras a los ojos y vas diciendo las frases que te vengan y dejo ir cada una de las frases que vaya viniendo y toco mi boca y voy diciendo las frases que siento cuando toco mi boca que siento cuando toco mi cara que siento cuando toco mi pecho ¿Bien? y todo eso me ayuda a entrar en contacto con en mi cuerpo voy reconectando y voy liberando aquello que me separa de él o que ha generado una coraza con mi propio cuerpo Y también podemos escribirnos una carta perdonándonos, como si fuésemos nuestro mejor amigo. O pidiéndole perdón a nuestro cuerpo por lo que le hemos hecho. También tenéis el proceso en la web. Mandaremos la, la, la dirección. Aquí tenéis un ejemplo de programación positiva, que nos podemos grabar en el móvil, que es lo bueno que tiene, y nos lo ponemos casi como despertador. Bien. Desde este instante, programo mi mente para que descarte todo lo negativo de mi vida y se centre en las experiencias positivas. Mi mente dejará de focalizarse en lo malo, que puede suceder en las críticas y en el pesimismo, y se centrará en percibir todas las opciones positivas y de crecimiento que se den a mi alrededor, atrayéndolas con toda intensidad y materializándolas en mi realidad. Esta programación se mantendrá activa de manera permanente. Hasta que decida pararla conscientemente. ¿Bien? Secreto de las sugestiones: póntelo todas las veces que necesites hasta que funcione. A veces somos cabezones y necesitamos 40. Pues 40, no pasa nada. ¿Bien? Otras veces va más rápido. Lista tus cualidades. Bien, este es un ejercicio que deberíais hacer sí o sí nos olvidamos de todo lo que somos capaces de hacer y todo lo que valemos. Por tanto lista de todo lo que podrías decirte para volver a centrarte cuando tienes una crisis. Ahora que no la tienes y eres consciente de lo que vales, ¿vale qué te puedes decir? Y esa lista incluso la puedes llevar y cuando notes algo, pum, te la lees. Y también una lista de las cualidades positivas que tienes y de todos los recursos que tienes. Hoy habéis aprendido recursos nuevos, pues eso también los apuntáis. Para profundizar, pues tenéis el cuaderno de paz, que es un diario en el que por un lado vamos a crear deseos, vamos a apuntar qué queremos conseguir, vamos a apuntar las 10 mejores eh, situaciones de nuestra vida, vamos a apuntar esa lista de todo lo que yo sé hacer y todo lo positivo, y también voy a ir añadiendo día a día las casualidades mágicas que se me van a dar y las cosas maravillosas que me ocurren, aunque sean pequeñitas. ¿Bien? Y luego, hasta lo voy a festejar, de la manera que yo desee. Por otra parte, también te puedes hacer consciente de la hora. Y entonces pues puedes ir apuntando sensaciones, sueños, situaciones en el día a día que te alteran. Y eso te va a dar pistas, primero para conectar contigo, con tus emociones y con tu cuerpo, y luego para darte cuenta de cuándo viví yo una situación similar, que fue además muy intensa. Y que lo mismo es el origen de mi ansiedad. Y todo eso pues, se puede trabajar después. Más cositas. Se sabe que el mero hecho de estar físicamente con otra persona compartiendo un tiempo de conexión, ¿vale?, va a aumentar tu sensación de seguridad, la está potenciando. Entonces, separarnos de los demás en momentos de ansiedad no es lo mejor. Tendríamos que volver a conectar. El problema es que lo mismo tenemos miedo de. Ay, ah, es que si le cuento mis problemas, pues seguro que es que claro, pues a ver qué va a decir, pues bueno, pues hasta podemos decir, "Oye, nos vamos a juntar y ayúdame a que lo que hagamos sea recordar las cosas buenas que hemos vivido y las risas que nos hemos pasado." Bien. También podemos buscar grupos pues para experimentar el arte, que puede ser la pintura, el baile, cultura, todo lo que queramos, estar en la naturaleza, estar con animales y compartir la espiritualidad. Los animales y lo espiritual también es una herramienta muy potente para generar sensaciones positivas, porque los animales no te juzgan y lo espiritual te conecta con poderes más allá de lo que tú crees que tienes. Si eso resuena en ti, úsalo. ¿Eh? Toda ayuda que sea positiva, úsala. Y ya por último, pues nada, haz cosas. Físicamente, ejercicio, levantar pesas, crear cosas, repararlas, cuidar plantas, cuidar animales. Todo eso y lo que se os ocurra ayuda a generar una sensación de yo puedo, yo soy capaz, que es lo que necesitamos ante lo que nos provoca la ansiedad, que es estoy vendido. Y además hacer cosas pues favorece o entrena tu atención que luego emplearás más fácilmente cuando observes tu cuerpo y apliques las técnicas de relajación y favorece que descargues porque te mete en ese estado meditativo y además todo esto lo puedes hacer por tu cuenta no necesitas a los demás ¿eh? que luego puede haber algún momento en el que no esté disponible todo el mundo bueno, pues hasta aquí sería el taller y ahora os comento qué más cosas os ofrezco yo. Pues por un lado, yo hago sesiones de libertad emocional individuales, que son como clases particulares de educación emocional. ¿Bien? En ellas tú aprendes cuáles son las técnicas, cuáles son los procesos y te los aplicas. Y te vas con ejercicios para casa. Y en la siguiente clase... Pues vemos cómo se han avanzado los ejercicios y continuamos avanzando en ese proceso de yo tengo que ser capaz de resolver lo principal en mi vida. ¿bien? ¿Que luego necesito ayuda? Vale, pues está disponible, pero tengo que sentir que soy capaz. ¿vale? Por eso recomendamos un mínimo de cuatro sesiones, para que pues en esas cuatro no nos dé tiempo a practicar y, y o sea, llegar a esa sensación de, de yo puedo. Por otro lado, también. Eh, Está en preparación un taller pues, como este, pero dándole tiempo a todo lo que hemos comentado, dando cada uno de los ejercicios por separado. Eh, luego también tendréis propuestas prácticas semanales, resolución de dudas online, un grupo de apoyo eh, a través de Telegram, e incluso pues, las sesiones individuales a, a un precio especial. Si estuvieseis interesados, pues mi contacto es paco.libertademocional.es. ¿Vale? Y por último, pues todo esto que yo cuento, pues lo enseño en un curso de formación para ser terapeuta, también en un curso eh, online que se llama Técnicas de Libertad Emocional, que son pues, las que hemos visto hoy otro montón más, que lo que busca es integrar eh, pues, muchas técnicas diferentes que aparentemente son, no tienen nada que ver, pero que realmente todas se mueven por ese concepto de la emoción. Que lo que estamos haciendo es transformar esa emoción, esa energía, y podemos lograr los cambios de maneras muy diferentes. E incluso uno de los últimos que tengo es un curso en neurochamanismo, que es un curso para hacer un puente entre nuestra mente occidental y la mente chamánica, y ver que realmente si las terapias funcionan es porque estamos haciendo lo mismo. Le estamos dando nombres diferentes, estamos creando imágenes diferentes, pero el trabajo es igual. ¿Vale? Y nada más muchísimas gracias a todos a todas por la atención.